Hola, ¿cómo están? Saludo para todas las personas que nos ven a esta hora, para nuestras familias unitenses. Hoy iniciamos otro programa de Evocando el Ayer desde la Administración Municipal de la Unión en compañía de nuestro alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño. Nos encanta que estén con nosotros. Hoy hablaremos de hábitos de vida saludable para nuestros adultos mayores. Adicional, tendremos una rutina especializada también para el cuidado de la salud física y la salud mental para cada uno de ustedes. También conoceremos los procesos artísticos culturales que se vienen desarrollando en la Corporación UNICEF. Bienvenidos, y quien les acompaña en este programa, Joana Velázquez. A continuación, como ya les había anunciado, vamos a ver algunos tips y algunas recomendaciones en torno a los estilos de vida saludable para la población adulta mayor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de hábitos de vida saludable. Los hábitos de vida saludable inician desde pequeña edad. Estos muchas veces nos los inculcan en la casa o también en las instituciones educativas. También influye muchísimo. Los hábitos de vida saludable empiezan cuando desde pequeño nos enseñan a lavar los dientes, nos enseñan a ser responsables, nos enseñan a ser puntuales. No solamente es ya tener en cuenta cuando estemos en una adultez, por decirlo así. Es muy importante desde pequeños empezar a dar esa educación para que cuando lleguemos adultos no tengamos algunas consecuencias de no tener unos buenos hábitos de vida saludable. Muy importante enseñarnos a que cuando nos levantemos cepillarnos los dientes después de cada comida, como lo decía inicialmente, la responsabilidad puntual, tratar de tener una muy buena presentación personal, hacer ejercicio, comer saludable. Estar pendientes de las citas, digamos que si es desde pequeña de crecimiento y desarrollo, las vacunas, llevarlos a la odontología para que les hagan el flúor y les estén revisando los dientes. Ya más adelante empezar con la etapa de la adolescencia, donde hay que acudir a las citas de joven sano, si aplica planificación familiar, enseñar la responsabilidad, pues, como del cuidado de nuestro cuerpo, y ya pasar, digamos que a la adultez, en donde en esta etapa vamos a estar pendientes ya de igual manera de unos buenos hábitos alimenticios, de hacer ejercicio, de estar pendiente en controles con el médico para poder, pues, estar como pendientes de ciertas patologías que se pueden ir presentando con la edad. Vamos a hablar entonces de la importancia del ejercicio. Es muy importante, ya que activa, pues, nuestros músculos, nuestra circulación, nos ayuda a un mejor, pues, al flujo de la sangre. Entonces esto permite que nuestra presión arterial esté mejor, que las personas diabéticas también influyen, por eso la importancia cada que van donde el médico de alimentarse bien y de hacer ejercicio. La alimentación no es que nos reduzcan, pues, mucho las cosas o que no podamos comer, sí se puede comer, sino que en cantidades moderadas y fraccionadas. Bajarle mucho la sal, en vez de fritar mucho las cosas, tratar de comerlas más asadas. La salada es muy importante, y para las personas diabéticas muy importante, bajo, pues, en azúcar, como siempre lo recomiendan los médicos. También es muy importante tener en cuenta acudir a los controles, las personas que de pronto ya han sido diagnosticadas como hipertensas o diabéticas. Esto nos permite, pues, estarnos evaluando de cómo vamos día a día, ya que muchas veces nos podemos descompensar y por eso pueden ocurrir los infartos o descontrolarse, pues, como, y tener ya que acudir en estancias hospitalarias donde los pueden dejar hospitalizados por no estar acudiendo a las citas.
Estos hábitos de vida saludable, la Administración Municipal, la Dirección Local de Salud se vinculan mucho. Semanalmente se están celebrando actividades en donde queremos que con todas las medidas de bioseguridad ustedes se hagan partícipes, yendo a las actividades físicas que se realizan. Está la banda del adulto mayor, hay caminatas, hay encuentros, el grupo del PIG y APS está haciendo capacitaciones constantes, está visitando los barrios en donde estamos enseñando todo esto de cómo pasar el tiempo, de cómo estar activos, de que no solamente es estar encerrado en la casa por la pandemia, sino que hay muchas cosas más por hacer para ejercitar la mente, ya que esto también son hábitos de vida saludable. Ahora los invito a ver la siguiente nota que se ha preparado desde la Corporación UNICEF, donde estos niños y jóvenes nos muestran cada una de sus habilidades, potencialidades y capacidades en torno al quehacer cultural, deporte y también desde el ámbito del teatro. Así que veamos esta nota para reconocer cada una de estas habilidades que los hacen ser mejores. Mi nombre es Sandra Cecilia Valencia Osorio, soy docente de la Corporación Unión por el Ser Diferente UNICEF y actualmente coordinadora de proyectos, y en este caso les presentamos el Arte y Cultura Sin Barreras, el cual es un proyecto que busca fortalecer el desarrollo artístico de las personas con discapacidad y sus familias en el municipio de La Unión. Este proyecto tiene como eje principal formación en artes y oficios para padres. Actualmente tenemos cursos de gastronomía, costura directamente para padres. También tenemos acompañamiento a domicilio para las familias de personas con discapacidad que por alguna condición no puedan desplazarse hasta los lugares donde nosotros estamos ofertando nuestra propuesta formativa, y para ello tenemos un plan de intervención que se llama lectura a domicilio con un proyecto que se llama fortalecimiento de habilidades para la vida para personas con discapacidad, y que se trabajan alrededor de la promoción y animación de la lectura con un equipo de trabajo que lidera esta propuesta y con la psicóloga que hace acompañamiento psicosocial. Contamos también con talleres formativos para personas con discapacidad. Actualmente tenemos danza, teatro y música, de los cuales los vamos a invitar a ver las siguientes muestras. Tenemos acompañamiento a docentes en temas de discapacidad, y muy especialmente hace poco tuvimos la oportunidad de participar en un conversatorio muy interesante con docentes y directivos de instituciones educativas, en las que se abordó el arte como herramienta de inclusión. Para nosotros es muy importante, digamos, que alrededor de las propuestas artísticas se reconozcan a las personas con discapacidad, no por lo que no pueden hacer, sino al contrario, porque tienen muchísimas potencialidades, muchísimas capacidades que deben ser tenidas en cuenta, y que justamente lo que nosotros vamos a fortalecer, lo que ellos son capaces. Entonces hoy les presentamos a todos ustedes este proyecto, el cual es apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, la Corporación UNICEF y la Administración Municipal del señor Alexander Osorio. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y esperamos disfruten cada una de estas muestras. Mi nombre es Cindy Juliet Maldonado Otero, monitora de danza. En este momento trabajo como persona independiente. En este momento estamos trabajando en el proyecto que se llama Arte y Cultura Sin Barreras con la Corporación UNICEF, y nos encontramos trabajando una modalidad de danza folclórica. Trabajamos tres ritmos, lo primero es el afro, luego trabajamos una cumbia y por último terminamos con una puya. Es rico trabajar con todas estas personas por la diversidad de personas que tenemos en el grupo, muy alegres, muy constantes, muy divertidas. Entonces, agradecerle también a la profesora Sandra y a toda la Corporación UNICEF por tenernos en cuenta para este proyecto, ya que siempre trabajamos pues con el grupo UNICEF, y son a ellos a que les debemos nuestra confianza y nuestro valor de seguir con nuestras actividades adelante. Muchas gracias.
la historia de las murallas. Mi nombre es Elma Durango, llevo el proceso de bordado con cinta. Este es un proceso que nos sirve para aliviar o disminuir el estrés. Es un proceso en donde uno se entretiene mucho y si va acompañado de pensamientos positivos o con música agradable que tenga una letra positiva, pues nos va a servir más en esta cuarentena. Este proceso a mí me ha gustado mucho porque en UNICEF hemos tenido como más encuentros más cercanos con todos los alumnos de UNICEF y con los padres de familia. Bueno, ya el proceso lo llevamos avanzado. El dechado ya lo estamos terminando. Pues ya prácticamente sí está terminado. Y apenas terminemos este, vamos a hacer dos proyecticos. Entre esos proyectos está el de esta mano. ¿Y por qué la mano? La mano porque es con todo lo que hemos hecho estas labores, es a partir de nuestras manitos que nos entretienen y en sí, cuando uno tiene un quehacer, el cerebro no nos trabaja tanto, no nos vamos a ideas negativas, sino que estamos pendientes de las labores que estamos haciendo y más cuando nos gusta. O sea, lo principal es que nos guste y a partir de ahí, si le podemos obtener una ganancia, pues mucho mejor, vamos a sentirnos útiles. Bueno, gracias. Mi nombre es Juan Camilo Giraldo Ríos, profesor y gestor cultural de este proceso, Arte y Culturas sin Barreras. En este proceso con la música, más
que generar una agrupación que haga canciones. Tenemos un espacio de lúdica donde los muchachos conocen sobre la música, sobre los instrumentos musicales, sobre los géneros musicales, y es un espacio de sano esparcimiento donde al mismo tiempo podemos compartir conocimientos básicos sobre la música. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de que los muchachos escuchen en vivo instrumentos musicales, sepan su construcción, su ejecución y de dónde vienen. Por ejemplo, este instrumento que es el acordeón, para muchos puede pensar que es un instrumento colombiano, pero los muchachos ya saben que es un instrumento alemán. Fue construido en Alemania y se utiliza o fue adoptado por los colombianos para generar el vallenato. Ha sido un proceso muy bonito en el cual hemos compartido unos espacios sanos y donde hemos descubierto que hay actitudes en cada uno de los participantes para ciertos instrumentos, sean de percusión, de cuerda o instrumentos de viento. Bueno, buenas tardes. Quisiera contarles un poquito de lo que hemos hecho en la clase de música, en la lúdica de música. Básicamente esta clase permite que los muchachos conozcan más sobre los instrumentos musicales. ¿Cómo así que sobre los instrumentos musicales? Sí, sobre su construcción, sobre su sonido y sobre su manera de ejecutar. ¿Me puede decir, Martica, qué instrumentos hemos traído en la clase? ¿Sí? El trombón, el saxofón, la gaita, el menor, ¿sí? Y pues, la guitarra. Muy bien, Ana María, otro instrumento que hayamos traído en la clase, ¿de qué te acuerdas? El acordeón. ¿El acordeón? La guitarra. La guitarra. El menor. El menor. Muy bien, como pueden ver, es importante aprender a reconocer eso. En la clase de hoy traje el instrumento que se llama el acordeón. Y se cayó el micrófono. Entonces, en la clase de hoy traje el instrumento que se llama el acordeón. Eso ya habían visto ese instrumento. ¿Qué hicimos? Quise que hiciéramos énfasis en que ellos reconocieran las partes del acordeón. Que supieran que es un instrumento que es de aire y que para sonar necesita obviamente el aire, ¿cierto? Como están tan noveleros y se están viendo la novela de Rafael Orozco, me pidieron la canción de Rafael Orozco. También hemos compartido espacios donde reconocemos algunas de las figuras musicales. ¿Cómo qué figuras musicales? Ana María. La negra. La negra. Muy bien, otras. El silencio. El silencio de negra. También hemos visto la blanca. La blanca. Y una que era así gordita. ¿La qué? La redonda. La redonda. Muy bien. Entonces es un espacio muy chévere donde los muchachos aprenden sobre la lírica musical de términos básicos y a reconocer los instrumentos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jessica Marcela Valencia. Docente de teatro, haciendo liderazgo en el proyecto de Arte y Cultura Sin Barreras, apoyado por la Administración Municipal, UNICEF y la Dirección Local de Salud. Este proceso ha sido muy bonito y muy agradable, tanto para los estudiantes como para mí. Ha sido poder saber cuáles han sido sus habilidades y empoderamiento en cada uno de sus personajes. Ha adquirido mucha disciplina, que la han adquirido con amor y respeto. Entonces el teatro ha sido un arte que hemos llenado a diario y ha sido con mucho agrado y con mucha dedicación. Un día este mundo lleno de agua, fuego, vida, sol. Un día este mundo lleno de agua, fuego, vida, sol. Un día de este mundo murió de sed. Soy Sandra Milena Castro, psicóloga de la Corporación UNICEF, y en este proyecto Arte y Cultura Sin Barreras he venido haciendo un acompañamiento en diferentes espacios y diferentes escenarios. Con el tema de docentes, generando espacios
para conversar juntos, para conocer iniciativas de arte y cómo el arte se convierte en una estrategia de inclusión. También estoy acompañando a las familias mediante visitas domiciliarias, haciendo acompañamiento. Y a los padres de familia generando espacios donde reconocemos la importancia del arte. El arte como gestor de identidad, el arte como herramienta para poner fuera nuestro mundo interior. Mi nombre es Lady Bolívar y pertenezco a la Junta Directiva de la Corporación UNICEF. Estamos trabajando con este proyecto llamado Arte y Cultura sin Barreras, un proyecto que es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, la Administración Municipal y la Corporación UNICEF. Este es un proyecto que busca fortalecer las diferentes capacidades de los estudiantes, los padres y cuidadores de los muchachos con discapacidad. Estamos trabajando en un taller de gastronomía, aprendiendo las diferentes técnicas culinarias y también diferentes platos de nuestra gastronomía. Nos sentimos muy contentos de poder pertenecer a este hermoso proyecto. Mi nombre es Marta Gómez, soy una madre de familia, soy la mamá de una niña de UNICEF. Y este proyecto de la alcaldía me ha parecido maravilloso, porque hemos compartido, hemos salido de la rutina y hemos salido de tanta encierro y hemos... los muchachos se han distraído mucho y está muy bueno el proyecto de la gastronomía, de arte y cultura sin barrera. Muchas gracias. Este proyecto ha sido muy bueno porque uno le saca mucho provecho y también nos entretenemos pues en estas, pues acá en este CDI, haciendo, digamos, obras de teatro, danza, música. Y yo invito pues de pronto pues a las personas que nos ven, que esta pandemia o que lo que estamos viviendo ahora, esto algún día tenemos que salir para adelante. Yeah.
bueno, como no podía faltar la actividad física para regular y equilibrar nuestra mente y nuestro cuerpo, hoy les hemos preparado la siguiente rutina desde De Por Vida junto a la Administración Municipal para que en casa tengamos la mayor disposición y disfrutemos de esta adecuada actividad física. Un saludo especial para todos los adultos mayores del municipio de La Unión. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, recargados de muy, muy buena energía. Recuerden tener medidas de autocuidado en su casa. Cada que vaya a salir del hogar, recuerde utilizar el tapabocas. Al regresar, recuerde desinfectarse bien para que cuide su hogar y se cuide a usted. ¡Listo! Hoy, el día de hoy, tenemos un nuevo encuentro de actividad física. Vamos a hacer algunos ejercicios que nos permiten algún fortalecimiento muscular y también vamos a trabajar algunos ejercicios para mejorar nuestro equilibrio, para así prevenir caídas y tener unos adultos mayores más fuertes. ¡Listo! Entonces vamos a empezar ahí con una movilidad articular más o menos suavecita para que vamos entrando en calor, para que nos quitemos ese estrés que a veces que llegamos por este encierro y por todo ese tipo de cosas que venimos pasando. Recuerden utilizar una buena hidratación. Y el día de hoy vamos a utilizar como elemento una silla, ¿listo? Vamos a empezar, como les dije, con una movilidad articular ahí suavecita. Vamos a empezar moviendo nuestra cabeza hacia los lados, una flexión lateral del cuello. Vamos despacio. Voy a poner el cronómetro acá para llevar el tiempo. Listo, seguimos ahí en la movilidad articular. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, listo, vamos, flexión, arriba y abajo, vamos despacio, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos a hacer este movimiento, vamos despacio, así mi rotación, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos hacer una elevación de brazos y vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahí continuamos, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos a empezar a abrir, a cerrar nuestras manos y vamos haciendo una elevación de hombros, 5, 4, 3, 2 y dejamos ahí, sostenemos, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos a hacer una flexión de codo ahí para que activemos bien esas articulaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, listo, vamos a una flexión de hombro, una flexión y aducción de hombro, vamos, empezamos a movernos ahí, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos a inclinarnos hacia adelante, vamos a empezar a hacer círculos con nuestros brazos, vamos a relajarnos, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, vamos hacia afuera, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos con nuestra cadera, vamos a hacer una buena movilidad articular en la zona media del cuerpo para tener una mayor activación y poder hacer los ejercicios de mejor manera, vamos a empezar ahí con una marchita, seguimos moviéndonos ahí, vamos a activar ese cuerpo, vamos a sentirnos relajados, vamos a soltar nuestros músculos. Vamos, vamos a movernos, 5, 4, 3, 2, 1, y aducción al lado, 1, 2, 3, 4, 5, mírelo, cójalo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambiamos, mírelo, al lado, sígalo, 3, 2, 1, continúelo ahí, vamos a hacer una buena activación, movámonos, eso, vamos despacio,
5, 4, 3, 2, 1 y va doble. Mírelo. 1, 2, 1, 2. Al frente. 1, 2. Cambiamos. 1, 2. Al lado. 1, 2. 1, 2. Frente. 1, 2. 1, 2. Al lado. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mírelo. Cuádalo pues. Vamos. Al frente. 3, 4. Cambiamos. 1, 2. 3, 4. Al lado. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. Al frente. 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí lo fuimos haciendo progresivamente. Listo. Vamos a soltarnos. Vamos a empezar arriba. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, arriba, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, seguimos soltándonos. ¿Con qué seguimos? Vamos a abrir nuestros brazos y empezamos, flexión de cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Descansamos ahí, relajamos nuestros hombros y vamos a la otra pierna. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, listo, nos relajamos. Ya saben que la persona que tenga algunas dificultades con el equilibrio puede apoyarse en la silla, tampoco hay problema. Para eso tenemos este elemento acá. Listo, vamos, abrimos nuestros brazos y vamos al lado, aducción, 1, despacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, a la otra pierna, se relajan los hombros, se sueltan, vamos. Listo, vamos al lado. 1, 2, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos relajando. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer flexión de rodilla ahí. Vamos a activar bien esas articulaciones. 5, 4, 3, vamos, nos relajamos, listo, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si tienen poco equilibrio, nos apoyamos en la silla, vamos a levantar nuestra pierna y vamos a empezar a hacer plantiflexión, dorsiflexión, listo, este movimiento. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos adentro, afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, listo, vamos. Arriba y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Adentro, afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Muy bien. Listo, ahí mismo vamos a poner nuestros brazos al frente en una elevación, en flexión de hombro y vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Muy bien, listo. Les voy a dar un momentico para que recuperen, para que se hidraten. Y comenzamos con la rutina central. Listo. Les voy a explicar qué ejercicio vamos a hacer. Primer ejercicio, vamos a hacer una elevación de brazo y hacemos una retracción escapular. Listo. Ahí vamos a empezar con ese ejercicio. Y seguimos con este. Vamos a fortalecer los manguitos, el manguito rotador con este ejercicio. Lo vamos a hacer sin peso. Simplemente vamos a trabajar autocarga. Recuerde que la autocarga es el trabajo que usted hace con su propio cuerpo. Listo, vamos. Preparados. Vamos a fortalecer bastante esa cintura escapular, nuestro tren superior. Recuerde que es muy importante tener unos hombros fuertes y un tren superior muy fuerte. Listo, vamos. 1, 2 y arriba. 1, atrás. Bajamos. Muy bien. Ese es el movimiento, mire. Retraigo y vuelvo a inicio. Vamos. 6. 7, vamos, 8, 9 y 10. Muy bien, listo. Vamos a trabajar el manguito rotador. Apoyamos nuestros codos. Acá nuestra parte lateral serían nuestros oblicuos o nuestros serratos. Y vamos a los lados. 1, 2, 3, mire el movimiento, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, muy bien, listo, nos relajamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio que nos permita una activación aeróbica, o sea que nos ponga a trabajar un poquito más nuestro sistema respiratorio. Vamos a poner nuestros brazos en flexión a 90 grados y vamos a empezar a hacer este movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, continuamos ahí. Sigue moviéndose. Eso es, mueva hacia ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, muy bien. Ahí vamos, elevación y retracción escapular. 1, muy bien. 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, vamos por 10, 8, 9, y 10. Muy bien, listo, vamos. Apoyamos nuestros codos y en nuestro costado. Listo, y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, listo. Brazo a 90 grados y empezamos atrás. 1, continuamos ahí con el movimiento, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, recuperamos,
nos relajamos y vamos al último, a la última serie, ¿listo? Recuerde que esos ejercicios que estamos haciendo son ejercicios que son muy basados en trabajo de movilidad articular, que son basados en el fortalecimiento muscular también. Entonces, a través de ellos buscamos que usted tenga una salud articular más buena, tenga una mejor calidad de vida a través de la actividad física. Recuerde que la OMS nos recomienda practicar 150 minutos de actividad física a la semana. Entonces, cuando no puede disfrutar de ese tipo de espacio, salga, dése la caminadita, pero siempre y cuando respete las medidas de bioseguridad que nos ha impuesto el gobierno, que son el uso adecuado del tapabocas. Recuerde que al regresar a su casa tiene que desinfectarse muy bien. Recuerde que es muy importante que usted tenga el autocuidado. ¡Listo! Vamos, arriba, vamos por la última. Arriba, uno. Retracción escapular, vamos. Tres. Muy bien, vamos despacio. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10, muy bien. Listo, apoyo mis codos y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, listo. Vamos a complementar un poquito el trabajo de hombro con una elevación lateral. 1, recuerde tener un control sobre el movimiento que está haciendo. No lo suba hacia la loca, no. Sea consciente de lo que está haciendo, es importante, porque a través de los movimientos conscientes usted también puede prevenir lesiones. Ojo, eso es muy muy importante. Vamos al lado, 1, 2, despacio, no tiene afán. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, listo. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a hacer un remo y hacer tal, te vamos a dar un glúteo. Listo, vamos. 1, 2, 3 y empezamos. Vamos despacio. No tenemos afán. Recuerden que acá no estamos haciendo aeróbicos, acá estamos haciendo un trabajo más de movilidad articular, un trabajo de fortalecimiento. Sigue moviéndose. Ese ejercicio lo ponemos es para tener más una mayor activación a nivel aeróbico. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, listo. Te voy a dar un momentico ahí para que descanse, para que recupere, para que se hidrate. Y vamos con los otros ejercicios. Bueno, en los siguientes ejercicios vamos a utilizar la silla, vamos a hacer una extensión de cadera, una aducción, ya les voy a ir explicando. Listo, es importante que usted, cuando haga ese tipo de movimientos, sea consciente de lo que está haciendo, como le dije anteriormente. ¿Por qué? Porque así voy a tener un mejor trabajo y voy a evitar lesiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a apoyar en la silla, acá, voy a apoyar firmemente y voy, flexión y aducción, 1, despacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, listo. Cambiamos de pierna, vamos, 1, 2, 3, flexión y atrás, extensión, 1, si quiere dar en el brazo para tener mejor equilibrio, 2, vamos despacio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, recuerde que es muy importante que usted tenga dominio corporal, que sepa
manejar todo ese tipo de movimientos, no que los haga la carrera, no, acá no necesitamos cantidad, sino calidad. Si usted es capaz nomás de hacer 5 repeticiones, haga las 5. Pero lo más importante es que esas 5 repeticiones sean efectivas, o sea, que le sirvan a usted realmente. No necesitamos es que haga por ahí 20 o 30 y que esas antes de beneficiarlo le estén afectando. Entonces, por eso tienen que ser ustedes muy conscientes de lo que están haciendo. Ojo pues, porque acá venimos a practicar actividad física para tener una buena salud, no para empeorarla. Entonces, por eso es importante que ustedes sean conscientes de los movimientos. Listo, vamos. 1, 2, muy bien. 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Listo, vamos, cambiamos. 1, vamos despacio. 2, abrimos el brazo. 3, 4, vamos. 5, 6, 7, vamos. 8, 9 y 10. Muy bien, listo, nos queda la última serie. Vamos, recuperamos, soltamos. Si necesita hidratarse bien, pueda, hágalo. Ya sabe que es importante que haga una práctica de actividad física consciente y que cuando se sienta un poquito cansado y se siente indispuesto, inmediatamente cancele la actividad. Listo, vamos por la última y les doy un descansito de 10 segunditos para que tomen agua. Listo, vamos. 1, 2, 3 y atrás. 1. Recuerde, miren, importante, cuando vaya a hacer la flexión, tengo que tener mi abdomen contraído. Inhalo, vengo al centro y exhalo. Muy bien, listo, eso es. Miren pues, tomo aire, exhalo. Me concentro en lo que estoy haciendo, vamos. Listo, muy bien. Como le digo diciendo, es importante que usted practique la actividad física consciente porque hay algo muy bacano, por ejemplo, dentro de el trabajo de musculación, por decirlo así, el trabajo de fuerza, que uno habla de conexión mente-músculo. ¿Y esto qué es? Es la conexión efectiva que hay entre nuestro cerebro y nuestros músculos. Entonces es importante que usted sea consciente de la actividad que está haciendo, que no sea hacer una flexión por hacerla, sino que sea consciente del movimiento. Piensen en todo lo que está pasando en nuestro cuerpo para que se produzca esa flexión de cadera. Entonces, así va siendo usted un poquito más consciente, valga la redundancia, de todo lo que usted está haciendo. Listo, les va a dar un momentico de descanso ahí para que recuperen, para que se hidraten. Listo, muy bien. Vamos recuperando. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar la pierna al frente en extensión y vamos a sostener ahí un momentico. Abrimos nuestro brazo. 1 y contamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambiamos, vamos, flexión y al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Listo, recuerden que la persona que tenga mayor equilibrio no tiene necesidad de apoyarse en la silla. Simplemente eleva los brazos y hace este movimiento. ¿Por qué abrimos los brazos? Porque así vamos a tener un mayor equilibrio y no vamos a estar moviéndonos para todos los lados. Listo, vamos. 1, 2, 3, ahí, sostenemos, vamos.
7 segunditos, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, eso es, cambiamos de brazo, cambiamos de pierna, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, descansen ahí 10 segunditos y vamos a hacer unos trabajitos más de fuerza en la silla, vamos a hacer una flexión de cadera para meterle un mayor estímulo a nuestra zona media, listo, vamos, listo, preparados, vamos, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, cambiamos de pierna, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, listo, perfecto ese trabajo, vamos al trabajo de silla, ¿qué vamos a hacer? Primer ejercicio, vamos a sentarnos en la silla, separamos un poquito nuestras piernas, apoyamos nuestra espalda, el espaldar de la silla, haga la redundancia, y vamos a empezar a hacer una flexión, 1, 2, 3, pierna arriba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vamos hasta 20, 15, 16, 7, 8, 9, 10. Listo, recuerde tener una espalda recta. ¿Con qué seguimos? Vamos a hacer una extensión de rodilla. Ahí mismo, empezamos arriba, 1, sostengo, 1, 2, 1, 2, 3, ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, dos más, 11 y 12, muy bien, listo, ahí mismo en la sillita que voy a empezar a hacer, voy a empezar a hacer una elevación de talones, listo, vamos, preparados, 1, 2, 3, vamos por 15 repeticiones, recuerde tener la espalda recta, una buena postura y estar bien posicionado en la silla, vamos, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, vamos por 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos, ahí, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, eso es, vamos, recuperamos y comenzamos con el primer ejercicio, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos a la extensión de rodilla, vamos, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, listo. Vamos a la elevación de talones. Vamos, 1, 2 y 3. Comenzamos. 1, 2, 3. Recuerde, espalda recta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estamos hasta 20. Listo. Muy bien. Ahí vamos a tener un breve descansito para que vamos con la última serie. Listo, nos posicionamos. Recuerden, espalda recta y vamos arriba. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Listo, vamos a la extensión de rodilla al frente. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, listo. Vamos a la elevación de talones. Vamos, 1, 2, 3. Comenzamos de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, arriba, 13, vamos, eso es, arriba, sienta esos músculos como le trabajan, vamos, 3, 2, 1, muy bien, listo, tiene un descansito ahí breve para que recupere, para que se hidrate, y vamos con otros dos ejercicios y terminamos por el día de hoy, listo, descanse un momentico, recupere, hidrátese. Bueno, para el siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a separar nuestras piernas a nivel de nuestra cadera. Vamos a ubicar bien nuestra silla para no irnos a caer. Recuerde, es importante siempre que usted vaya a realizar cualquier tipo de ejercicio, mirar la posición de sus pies. ¿Por qué? Porque así va a tener una mejor postura, va a tener un mayor equilibrio y mejor dominio sobre todo lo que va a hacer. Listo, vamos. Ubicamos bien nuestra silla para que no nos vayamos a caer. Y vamos, separamos nuestras piernas y vamos, 1, arriba, despacio, 2, muy bien, seca un momentico, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, listo. ¿Qué vamos a hacer ahí ahora? Vamos a dar un pie adelante. Vamos a dar un pie adelante, el otro atrás. Y ahí lo apoyamos bien y vamos. 1, eso. 2, 3, 4, vamos. 5, 6, despacio. 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de pierna, vamos. La otra, 1, 2 y 3. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, listo, vamos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a empezar a hacer este movimiento. Vamos a bajar, tocar nuestra pantorrilla, pero es importante que usted cuando baje, baje con la espalda recta, porque de esa manera no le va a empezar a abrir la zona de la columna ni la zona lumbar. Entonces es importante que usted sea consciente del movimiento y de la postura. Mírenlo. 1, cortico, vea. 2, vamos a tocar las rodillas, máximo la pantorrilla. 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, listo, vamos con la sentadilla, separamos nuestras piernas, ubicamos la silla bien y empezamos, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, eso es, 3, vamos, 4, 5, 6, vamos, 7,
8, 9, 10. Muy bien, eso es. Nos relajamos y vamos. Pie adelante, el otro atrás y vamos. 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Listo, cambiamos. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, listo, vamos. Vamos a tocar la pantorrilla. 1, 2, 3, bajamos. 1, mírenlo, cortico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Listo, hemos terminado por hoy. Vamos a hacer un estiramiento bastante rápido para que puedan descansar. Listo, vamos a empezar con nuestros miembros superiores. Vamos a empezar con nuestros brazos. Vamos al lado. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambiamos. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Listo, vamos al frente. Sostenemos ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar nuestra cadera al frente. Sostenemos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, listo. Vamos a hacer círculos con nuestra cadera hacia adentro. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, listo. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestras manos en la cadera. Ubicamos nuestros pies a nivel de los hombros y vamos adelante y atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, muchos dirán, uy, ese movimiento tan charro, pero ustedes no saben la movilidad articular que le produce eso a nuestra cadera. Es muy, muy beneficioso. Muy bien. Listo, vamos a hacer una leve torsión ahí. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, al lado. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Listo, una pierna adelante y la otra atrás. Brazos al frente, sostenemos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es, excelente, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Listo. Vamos a separar un poquito nuestras piernas. Vamos a tocar nuestras rodillas ahí. Sostenemos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Listo. ¿Qué hacemos? Una pierna al frente y bajamos acá un poquitico. No bajen mucho. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Cambiamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Listo. Agradecemos a todos los que participaron de la actividad física el día de hoy. Un saludo especial para todos ustedes. Un abrazo muy enorme y espero verlos pronto. Ojalá Dios nos permita compartir con ustedes nuevamente en Centro Día para estar con ustedes acompañándolos, tenerles una mejor asesoría y estar ahí con ustedes. Pero al igual estamos prestos a cualquier cosa que ustedes necesiten. Recuerden, este espacio es gracias a nuestro alcalde Alexander Osorio, la Unión en Buenas Manos, a la Dirección Local de Salud, a la Oficina del Adulto Mayor y a la Oficina de Deportes. Entonces, no siendo más, un saludo muy especial para todos, les deseo una feliz noche y hasta la próxima, que Dios los bendiga.
Así llegamos al final de este su programa Evocando el Ayer. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Les invitamos a seguir nuestras plataformas digitales. Recuerden seguirnos en Facebook como Alcaldía de la Unión y también en esta misma plataforma digital como Alexander Osorio Londoño. Gracias a todas las personas que han estado conectadas. Un abrazo para todos los que a esta hora nos ven en su familia y también para todas las personas que continúan siguiendo el quehacer administrativo de la Administración Municipal 2020-2023, La Unión en buenas manos. Muchas gracias y hasta la próxima.